Bien, bien, la gente ha trabajado muy bien. Yo creo que hemos aprovechado cada entrenamiento que hemos tenido para, bueno, para seguir creciendo y para prepararnos para otro partido complicado y difícil. Sí, satisfecho. Bueno, contento, es difícil estar en fútbol, plenamente contento, pero sí satisfecho. Yo creo que el equipo compitió bien, se adaptó a unas condiciones complicadas, a un rival difícil también, y bueno, fuimos capaces de mantener la portería a cero y bueno, continuar con la racha positiva. No, no, porque sacar un punto, dos puntos a esta altura no es significativo. Incluso estar arriba, como ya lo vengo diciendo, es muy pronto todavía. Va a pasar de todo de acá hasta el final, y lo que hoy parece ser una cosa puede ser que sea otra, nada, de acá a dos semanas. Así que uno tiene que seguir pensando en que el próximo desafío es el próximo partido, ni más ni menos. Sí, porque los partidos ni se ganan ni se pierden antes de jugarlo. Viene un rival que está atravesando una racha positiva de resultados. Tiene buenos elementos en su plantilla. Es un equipo que compite muchísimo mejor fuera que en casa. Ha sacado muy buenos resultados fuera. O sea que difícil, como todos los rivales. Bueno, vamos a ver cómo nos adaptamos. Vamos a ver en qué condiciones está el campo también. Y bueno, vamos a tener que jugar, sean cuales sean las circunstancias. En cualquier caso, nosotros vamos a tratar de continuar con la racha positiva y sobreponernos a todo lo que tengamos por delante. No, bueno, hay siempre durante la semana hay algún tocado, alguno que tiene alguna molestia más significativa que otra, pero creo que tenemos a todos disponibles.